La vida muchas veces te presenta obstáculos, pruebas, desiertos. A eso yo le llamo desafíos. Son desafíos porque cada que te has caído, te has vuelto a levantar. Son desafíos porque cada que has sido probado, has salido victorioso. Son desafíos porque cada que cruzas un desierto, al final sales siendo una persona diferente, renovada, transformada, fuerte. En alguna ocasión un joven fue vendido por sus propios hermanos. Pasó de mano en mano, de dueño en dueño, cayó en la cárcel, pero al final fue puesto en el lugar que le correspondía, el lugar que solamente Dios promete y cumple. Fue nombrado gobernador en tierra extraña, y luego a sus hermanos y a su familia, quienes le habían dado la espalda y lo habían vendido, le respondió con amor, con misericordia, con reconciliación. Así que si en algún momento de tu vida te has sentido cruzando desiertos, peleando contra gigantes, luchando contra fuerzas más grandes que tú, atreviéndose a hacer lo que muchos quisieron hacer pero no lo lograron, sintiendo en tu corazón un fuego que te llama a hacer la diferencia, a no quedarte quieto, a dar la pelea, a no renunciar, a pensar hay algo mejor para mí, a decir con esto no me conformo. Y sobre todo, si has creído en el Dios de José, en el Dios de Abraham, en el Dios de Moisés, entonces no hay motivo para renunciar, no hay motivo para tirar la toalla, no hay motivo para salir huyendo. Al contrario, llegó el momento de ponernos en pie. Llegó el momento de creer en Dios. Llegó el momento de creerle a Dios. Llegó el momento de caminar en su palabra y en sus promesas. Llegó el momento de tomarlo de la mano aunque no lo veamos y saber que el poderoso gigante, el Dios de los escuadrones de Israel, está con nosotros. Llegó el momento de que tú le creas a Dios, de que Dios está contigo, de que es tu papá, de que es tu Señor, de que es tu guardador, de que es la roca de tu salvación. Anoche nuevamente le ganamos terreno al enemigo. Anoche nuevamente la semilla fue sembrada. Anoche nuevamente el Señor iba delante de nosotros. Anoche nuevamente el enemigo salió huyendo delante de los hijos de Dios. Por eso ánimo, levántate cada mañana con un nuevo desafío y vence, porque el que está contigo es mayor y poderoso que las circunstancias. Tan solo puedo decir, la gloria, la honra y los aplausos son para el Señor, y para todos ustedes, mil gracias.